Hola mis amigos, les saluda a su amigo Tobal Orozco. El día de hoy les voy a preparar algo bien delicioso. Vamos a hacer un bistec encebollado que nos va a quedar bien delicioso. Así que pues los invito a que se queden a ver este video para que vean cómo es que yo preparo este delicioso bistec encebollado. Y bueno, pues ya comenzamos. Bueno, primeramente aquí les presento el ingrediente principal. Aquí tengo 4 bisteces rancheros, ya que la porción que vamos a hacer es para 4 personas. Así que vamos a empezarlos a sazonar. Vamos a agregarle primeramente sal al gusto. Voy a agregarles pimienta negra molida al gusto también. Les voy a agregar también aquí unas pizquitas aquí de tomillo espolvoreado, mira, al gusto también. Vamos a ponerle el jugo de medio limón. Si no quiere agregar limón, también le puede poner pues el jugo de media naranja. Y pues le van a quedar también así bien jugosos. También voy a agregar 1 o 2 cucharaditas de vinagre blanco. Esto es para darle buen saborcito también y para que nos queden pues bien blanditos. Voy a revolver muy bien para que se mezclen todos los ingredientes que le agregamos. Voy a taparlos con papel aluminio por unos 5 o 10 minutos para que se vayan marinando mientras avanzamos en el siguiente paso. Ahora aquí en un sartén voy a agregar solamente un poquitito de aceite. No mucho, es solamente para que no se nos peguen nuestros bisteces. Una vez ya que se haya calentado el aceite, vamos a agregarle aquí solamente una cucharadita de mantequilla. Y vamos a agregar aquí nuestros bisteces mientras. Vamos a dejar aquí que se vayan haciendo nuestros bisteces mientras vamos a ir preparando lo demás. Voy a utilizar una cebolla blanca y la voy a cortar aquí en rebanadas. Vamos a utilizar también una cebolla amarilla o marrón, como en algunos lugares la conocen, y los cortes los puede hacer como quiera, ya sea en media luna o en rodajas también. Y ahí, para darle pues más variación a nuestro bistec encebollado, vamos a agregarle una cebolla morada también. Y pues aguántenme ahí, pues para no hacer una salsa extra para acompañar nuestro bistec encebollado, voy a agregarle aquí unos 2 a 3 chiles serranos, solamente cortados así en rajas, miren. Esto le va a dar un saborzón así como nos gustan los mexicanos, así que quede un poco picosón, que quede bien delicioso. Pero si a usted no le gusta el chile o lo picante, pues simplemente pues no le agregue los chiles. Aquí mientras tanto le voy a dar la vueltecita a los bisteces, mire, para que no se nos vayan a quemar. Aquí ya prácticamente estos ya podría echarle aquí ya la, empezarle a agregarle ya los otros condimentos. Pero a mí me gusta un poquito más doraditos, así que le voy a dejar más tiempo. Aquí ya es al gusto el término que usted lo quiera dejar. También voy a preparar aquí unas cuantas cebollitas verdes. Le vamos a cortar la cabecita solamente esta parte. Y las vamos a cortar también aquí unos cortes pequeños también en rodajas. Acuérdense que pues es bistec encebollado, y el bistec encebollado pues es el nombre, a como se dice, pues tiene que quedar bistec encebollado porque lleva muchísima cebolla este platillo. Aquí ya tengo mis bistecs a como yo los quería en el término, así medios doraditos, así que le voy a agregar ahora la cebolla amarilla. Voy a revolver un poco y ahora le voy a agregar aquí las rodajas de la cebolla blanca, la cebolla morada,
Y le voy a agregar aquí los chiles serranos. Voy a revolver y voy a esperar unos 2 o 3 minutos mientras se va guisando toda esta cebolla. Y finalmente le voy a agregar aquí las cebollitas verdes. Ahora voy a taparlos y los voy a dejar a temperatura baja por 5 minutos. Ya después de 5 minutos nuestro bistec cebollado ya debe estar listo. Y por último vamos a emplatar o a servir nuestro bistec encebollado. Pues así nos que ha quedado el bistec encebollado, mire. Esto se ve muy delicioso, pero aún falta con qué lo vamos a acompañar ahorita. ¿Qué le parece si lo acompañamos aquí con unos frijolitos, mire? Bien refritos que los acabamos de freír ahorita. Aquí ya es al gusto si lo quiere acompañar también con un arroz blanco o rojo. Pero eso sí, aquí le voy a agregar yo un poquito de queso a nuestros frijolitos, mire. Y pues hay que darle el probete de una vez, mire. Aquí con el apetito que ya me cargo, vamos a darle aquí, mira, la cebollita por un ladito. Vamos a probar primero la carne a ver cómo quedó de suave. Y no, pues no se ocupa ni el cuchillo, mire, quedó bien suavecito. El bistec se podría desprender hasta con los dedos así fácilmente. Se ve delicioso este bistec encebollado, mire. Se siente lo suavecito, su sabor, no se llega a la cebolla, la combinación de todas las cebollas queda bien delicioso. Junto con los chilitos de la cebollita. Oh, está picosito el chile, pero bien sabroso. Bueno, mis amigos, pues como miraron, pues quedó bien delicioso este bistec cebollado. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como ya saben, pues ahí regálenme su like, su comentario. Y pues a los que no se han suscrito, pues a este canal los invitamos a que se suscriban. Y pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Así que nos vemos hasta la próxima.